Yo siempre soñé desde pequeño que algún día, cuando yo llegara a una determinada edad, yo podría sentirme libre. Pero resulta que he llegado a 84 años y sigo pensando lo mismo, que algún día yo llegaré. ¿Tú estás seguro de cuando hablas tú? ¿O hablan otros que están dentro de ti? ¿O cosas que lees o que oyes? Cuando uno expresa algo, uno está seguro que eso que está expresando es dicho por uno. Eso es lo que yo llamo libertad. Es decir, ¿hasta qué punto los prejuicios, todas esas cosas están ahí y no son realmente uno? Hay gente que se preocupa por el arte y lo que está pasando, que la gente se horroriza y dice, eso es arte. Por ejemplo, cuando Duchamp agarra una cuerda de un metro y la suelta y cae, y eso es una obra. Y dice, bueno, ¿dónde está el arte? Bueno, el arte está en esa inmensa libertad. Ahora, hay otros que trabajan con máquinas que les permite ampliar su capacidad creativa. Por ejemplo, máquinas de 3D, máquinas que trabajan con agua como un láser y te cortan el hierro, te pueden cortar un pedazo de hierro de este tamaño. Y con un programa tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes hacer la obra que tú quieras. Eso es la libertad. Yo lo que creo es que no hay que tener miedo. El miedo a ir más allá de las apariencias y saber que uno está construyendo una cosa que tampoco es la realidad. Una visión, un artista, eso no es la realidad. Eso es lo que llamaba Hegel la cosa en sí. Una piedra es una piedra. Y esa piedra no tiene que ver con tu destino. La historia humana es independiente de lo que pasa en el universo. Y cuando yo hablo de libertad, es cuando puedes ver la realidad. ¿Y cuándo ves la realidad? Cuando tú estás vivo solamente. Tú existes. Y no tratas de dominar a los otros, ni decir a los otros cuál es la verdad. La creatividad es una necesidad, es un derecho, la creatividad. Y eso existe independiente de los límites, de los problemas sociales o de lo que sea. El hombre necesita crear y necesita abrirse. Y eso es la curiosidad. No hay ninguna sociedad que haya podido matar la creatividad. Y en Venezuela, y en los momentos más difíciles de las sociedades, es que aparecen más creadores. Las grandes obras se han producido en situaciones muy difíciles en la historia humana. Venezuela, para mí, que nací aquí, es el Ávila, y es que además el Ávila fue mi gran profesor, mi gran maestro. Yo pasaba horas observando el Ávila, y yo soy pintor por el Ávila, y yo no puedo vivir sin el Ávila. Pero yo no creo que eso es importante, que me conozcan o que no me conozcan, eso no tiene importancia. Nadie se pierde nada por eso. Lo importante es que se conozca cada uno y que no sigan consignas ni nada de eso. Eso es lo que es importante.